norte de Quito, dos presuntos vacunadores fueron capturados por agentes de la Policía Nacional. El video en el que exigen dinero se viralizó en las redes sociales. Su fama fue clave para ser ubicados por los uniformados. Este video fue clave para acabar con las andanzas de dos supuestos vacunadores que estarían visitando locales en el sector de La Bota, norte de Quito, pidiendo dinero a cambio de dejarles trabajar y brindarles seguridad. ¿Sabe cuánto le cobra de vacuna es semanal? Son $50. El sujeto de cerca de 2 metros es el vocero, el que habla a nombre del comandante. En la panadería permanece por más de 3 minutos. Al final se va con una funda de pan, pero dejando la advertencia que volverá mañana por el dinero exigido. Ellos en el video aducen que se pertenecen a una organización delictiva y lógicamente están bajo una investigación. Conocido el video, unidades especiales de la policía salieron en busca de los supuestos vacunadores. Al parecer eran dos amigos, el alto con varios antecedentes, claro, con semejante porte. Solo al verlo ingresar por la puerta, el miedo se apoderaba del ambiente. Se posee antecedentes penales como homicidio, robo y tenencia de armas, teniendo su última aprehensión en el 2016. De las investigaciones y testimonios de los locales que intentaron vacunar, no habrían logrado el objetivo. Judicialmente serían procesados por el delito de intimidación. Al verificar ya todos los hechos, se verificó que estos ciudadanos no habían cometido todavía el hecho. Queda todavía determinar si eran parte de una banda dedicada al delito de extorsión o querían aprovechar la coyuntura para conseguir dinero de forma fácil y sencilla, utilizando el miedo como método delictivo.